Sus 236 goles y más de 400 partidos con la camiseta de Boca lo vuelven no solo en un récord en la institución de la Ribera, sino también en uno de sus máximos ídolos. Es por eso que en la vida de Martín Palermo su paso por el Xeneize no es un detalle más. Lejos de entrar en polémicas y de hablar sobre el presente del cuadro azul y oro, el flamante entrenador de Pachuca de México fue consultado en conferencia de prensa si alguna vez había sido buscado por algún equipo del fútbol azteca y el titán se despachó con una respuesta que refleja todo el cariño que siente por Boca. Hubieron posibilidades de venir al fútbol mexicano como jugador, pero no es que las haya desechado. Tuve varias propuestas para irme afuera, en su momento, a Qatar o a Arabia, pero siempre pensé que mi lugar era Boca. Nunca busqué lo económico. Después de mi experiencia en Europa, creo que mi mundo en el fútbol era Boca y los 10 años que viví ahí los disfruté al máximo. No me atraía ninguna propuesta de México o China, sino que quería disfrutar de mi pasión, que era Boca. Y lo hice hasta el último día, expresó el ex goleador recordando su paso por el Xeneize. El titán, de 45 años, surgió de Estudiantes. También pasó por el Villarreal, el Betis y el Alavés, foto, na. A lo largo de sus 11 temporadas en el club, entre sus dos ciclos, el titán acumuló 14 títulos, 6 ligas locales, 2 copas sudamericanas, 2 copas Libertadores, 3 recopas y una intercontinental. Además, es el máximo goleador histórico de la institución. Tanto fue el agradecimiento de los hincas de Boca por todo lo que Palermo les dio, que en su partido de despedida el 4 de febrero de 2012 celebrado en la Bombonera decidieron darle como obsequio uno de los arcos del campo de juego. Actualmente, tras sus experiencias como DT en Godoy Cruz, Arsenal y Unión Española, Palermo asumió esta temporada al frente de los Tuzos, en reemplazo del español Paco Ayestarán. Pachuca marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga de México con 14 unidades. Desde la llegada de su nuevo técnico el equipo consiguió 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas entre Liga Local y Copa MX.